Hola a todos, soy Israel y sí, gracias Haruko Chikawa. Gracias por crear Houseki no Kuni, una afición que nació en un lejano 2017 cuando no tenía otro anime más que ver en la temporada, así que pues me vi en misterioso Houseki no Kuni y me quedé atrapado en esos 6 capítulos. Y eso que no entendía nada, pero luego de darle un segundo vistazo ya lo entendí todo, aunque claro, me faltaba entender mucho más. Y aproveché el momento y pensé, ¿y si realmente hay gente que sigue Houseki no Kuni o llega a terminar siguiendo Houseki no Kuni? Podría traer una gran comunidad. Y en efecto, terminé haciendo el video de qué pasa luego del anime, Houseki no Kuni el manga. Y ya saben lo que ocurrió después. Fui sacando videos de pues los capítulos de Houseki no Kuni narrados. Y pues este canal se llamaba El Círculo de Gemas y ahora se llama Azrael Corpse. Por supuesto haciendo referencia a mi nombre de youtuber, de avatar, Azrael. Y Corpse pues de corporación, ya que las gemas están, digamos, bien uniformadas. Como todo un corporativo con su traje blanco y negro y su corbata. Creo que hace mucho tiempo no tuve que llamarles gemas, creo que tuve que llamarlos corporativos. Así que bueno, hemos estado no dentro de esos 12 años de publicación de Houseki no Kuni, sino más bien pues unos cuantos, no sé, 4 años. Pero eso sí, Azrael Corpse y la existencia de Azrael Rael existe gracias a la existencia de Houseki no Kuni, creado por la arquitecta Haruko Chikawa, la cual también fue arquitecta del mismísimo hype y toda la cultura de memes de Houseki no Kuni. Porque sí, el hiatus fue lo que hizo mucho más poderoso el hype por Houseki no Kuni. Recordemos ese lejano capítulo 95 donde Haruko Chikawa reveló la existencia de que tenía un PlayStation 5 y al final lo peor ocurrió, más de un año de hiatus de Houseki no Kuni, y creo que sí aproveché el momento para no solamente quedarme en narrar y por supuesto analizar los capítulos de Houseki no Kuni. Podíamos ir mucho más a fondo, hablar de los personajes, hablar de los temas, los conceptos budistas que metió Haruko Chikawa en esta historia, porque en el mensaje final del capítulo 108, Haruko Chikawa lo deja bien claro, todo estaba planeado. Hasta incluso creo que estos hiatus han estado bien planeados, porque toda la historia de Houseki no Kuni tiene guiños, tiene referencias, las cuales conectan con capítulos más adelante, así como capítulos más adelante conectan con capítulos del pasado. Realmente es algo mágico que pues te engancha a Houseki no Kuni. La Tierra de las Gemas es un universo maravilloso donde podemos encontrar seres como las gemas, los admirabilis y los lunarios, y la existencia de Azrael Corpse se debe a que hay que entender más de Houseki no Kuni. Y sí, es mi punto de vista, es mi investigación, pero bueno, al menos ya tienen un nuevo punto de vista, el mío, el de Azrael Rael. Y sí, me siento como uno de los muchos mensajeros de Haruko Chikawa, porque no solamente este es el único canal en español de Houseki no Kuni. Otros canales también se pusieron a hacer videos de Houseki no Kuni analizando los capítulos. Y también he visto que la comunidad en inglés empezó a analizar los capítulos de Houseki no Kuni y el propio anime, hasta incluso yendo mucho más allá, hablando de los conceptos, igual que yo. Me emociona que la comunidad de Houseki no Kuni siga viva en las redes sociales, porque los fanarts de por sí son hermosos. Y ni qué hablar de los animados de Houseki no Kuni, que realmente se ven como lo más cercano a una versión animada de la segunda temporada de Houseki no Kuni que llevamos hace tiempo esperando de Orange. Y creo que Haruko Chikawa también querría de que su obra termine siendo adaptada por completo, porque ya está toda la historia, Orange, ya puedes hacer la segunda temporada cuando quieras.
pero por favor hazlo lo más pronto posible. Quizás en el 2025 saques un proyecto sorpresa y ese termine siendo Houseki no Kuni temporada 2, pero por favor, para eso he hecho estos videomontajes, para llenar de hype a la gente. Pero realmente yo también soy de esas personas desesperadas por una segunda temporada de Houseki no Kuni. La comunidad realmente se ha hecho sentir en los fanarts y también en los Rplays de Reddit, porque Houseki no Kuni se ha robado espacio en ese evento cibernético. Y en serio que la comunidad de Houseki se siente en los propios hashtags, en los propios dibujos, en las propias páginas y en los propios videos. Y Azrael Corps pertenece a ese ecosistema hermoso llamado la comunidad de Houseki no Kuni. De hecho, yo estoy en comunidades de Facebook, me he abierto un Twitter, la cual ahora se llama X, y claro, la comunidad de YouTube, donde pues siempre les comunico de que ya hay un nuevo video de curiosidades y análisis sobre Houseki no Kuni, aunque sí, también hablo sobre otros temas, como el fallido proyecto Pibi y claro, el Gridman Universe. Pero el alma de Azrael Corps y el origen es la existencia de Houseki no Kuni de Haruko Ichikawa. Es por eso que gracias a Haruko Ichikawa existe Azrael Corps. Y también gracias a Haruko Ichikawa existe yo, Azrael Rael. Realmente lo de Houseki no Kuni y el canal ha sido toda una aventura. Y el capítulo 108 era ya un destino inevitable. Yo ya había dicho antes, siento que este 2024 Houseki no Kuni va a terminar. Y Haruko Ichikawa lo hizo, lo terminó en el capítulo 108, un número muy relacionado al budismo y el cual pues terminó siendo el capítulo final. Gracias Haruko Ichikawa por crear este maravilloso universo, gracias por crear esas conexiones que terminaron haciendo mucho más especial Houseki no Kuni, gracias por la creación de personajes que pues nos terminaron gustando. A mí en especial me terminó gustando el Lapis Lazuli, no por nada hasta incluso tengo un cuadro de Lapis Lazuli, y también gracias por crear a uno de los protagonistas más cambiantes en la historia del manga y el anime. Uno el cual tuvo muchas fases que lo fueron alejando para siempre de su inicio y realmente así se siente el desarrollo de personajes. Gracias Haruko Ichikawa, porque por ti existe la comunidad de Houseki no Kuni y a la vez existe Azrael Rael, existe Azrael Corps. Eso sí, algún día tendré que hacer un video crítica hablando de manera neutral sobre Houseki no Kuni, pero por el momento, gracias Haruko Ichikawa.